whose broad stripes and bright stars to the perilous fight o'er the ramparts we watched, were so gallantly sheening, and the rockets red the guns bursting in air, it proved through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Thank you. Please be seated. El año escolar 2020-2021 ha sido un verdadero desafío. Empezamos el año escolar, las clases por Zoom, en línea o por Internet, y a medida que el número de infectados del coronavirus disminuyó, no fue posible hacer la transición a clases en persona. Aun cuando tuvimos la mitad de estudiantes a la vez en la escuela, se sintió un poco más normal. Y durante... Este año escolar hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos y sobre otros. Hemos aprendido a ser más pacientes y tratar a otros con delicadeza. Hemos aprendido a esforzarnos por mostrar empatía por otros en situaciones difíciles. Lo más importante, hemos aprendido a dar apoyo en tiempos de necesidad. Quiero introducir la clase 2021. Pero primero, para que dé un discurso de la ceremonia de graduación. Primero, su nombre es Anna Chen. Anna Chen. Nos gustaría darte las felicitaciones a ti y a tu familia. As a valedictorian for the class of 2021, Anna has earned the honor of being our first guest speaker. Ella se ha ganado el privilegio de ser la discursante de este año. Good evening, family, friends, faculty, administration, and community members. Buenas tardes, familias y amigos, personal de facultad y miembros de la administración. Gracias por estar presentes ahora para celebrar los logros de la clase de graduados 2020-2021 y experimentar juntos este evento tan único de graduación bajo la pandemia del coronavirus. A pesar de experimentar la pandemia global del coronavirus, aún ha sido logrado graduarnos. Ha sido un año difícil para la mayoría de nosotros, pero lo hemos hecho a través de Zoom, y aquí estamos ahora, por favor, de aplaudir en la ocasión.
Me siento honrada en presentar la clase 2021 hoy y estoy agradecida para la oportunidad de expresar unas palabras a ustedes. No lo podría haber hecho sin el apoyo de todos ustedes. Y quiero agradecerles a los que me han ayudado a través de esta travesía. Gracias a todos mis amigos por hacer el bien en un tiempo mejor, hacer el del mal un tiempo mejor y proporcionar bonitos recuerdos que no olvidaré. Quiero agradecer a mis excelentes maestros por su paciencia y ánimo para perseverar más allá de mis límites. Especialmente a los consejeros, la señora Billman y la señora Kutz, por dar lo mejor en este año. Y escolar inolvidable y lo más importante, gracias a mis padres. Una cita que recuerdo es la de Kim Namjoon, que una vez dijo: soy como un surfista, al principio solo remo y me caigo de la tabla, pero a la vez que el tiempo pasa, te puedes parar en ella y ser más grande. Las cosas están constantemente cambiando, solo vemos que usamos mascarillas y mantenemos la distancia, y ahora es nuestro turno para enfrentarnos al mundo. Un mundo sin sermones, seminarios, Sócrates, no da claves. Buenos días, clase de la preparatoria, y tristemente, no más buenas tardes, Mr. Lewis. En pocos meses empezaremos el siguiente tramo de nuestro viaje hacia la vida. Enfrentarnos a la siguiente o la más grande. Puede ser la universidad o una escuela técnica, el servicio militar, un trabajo, puedes empezar una familia para algunos, pero sin importar lo que venga sobre nosotros, saldremos adelante. Hemos aprendido que las cosas no caen del cielo y que tenemos que usar nuestros recursos para adquirirlas. Si era prepararse para un examen o una asignación escolar, todos lo hemos vivido o hablado con el restaurante ordenando comida. Quiero felicitar a Gislet Slater y Google por ayudarme a hablar. Ja, ja, ja. Fueron 4 años excelentes, juntos, llenos de altos y bajos. El 4 de junio es el último día juntos, pero seremos para siempre Huskies y este siempre será nuestra casa. Gracias, Ana. Ahora, Julissa Cantu es la segunda a recibir los honores de excelencia académica de la clase 2021 de la preparatoria de Otelo. Julissa asistirá a la Universidad de Washington. Ella planea estudiar biología y la carrera de dentista. Señor y señora Cantú, por favor, pasen a la plataforma. Un aplauso para Julissa y sus padres. Quiero felicitarlos a ti y a tu familia con la placa de honores de la preparatoria.
said, I'd like to congratulate you and your family with an Alicia salutatorian plaque. Hola, mi nombre es Yulisa Cantú y por la gracia de Dios yo soy la segunda de honores de la clase 2021 en la preparatoria. Para ser honesta, no tenía ni una idea de que sería la indicada para este privilegio. Siempre me he esforzado por tener buenos grados, pero empecé a tomar cursos en medicina y llegar a ser doctora. Sabía que mi viaje sería dificultoso. Para los que no me vieron o me han visto en la aula de la clase o caminando por los pasillos en los últimos 2 años, es porque decidí sacrificar estos 2 años para alcanzar mi sueño. Para que sepan, a infancia, mediante el ejemplo de mis padres, he aprendido el valor de los sacrificios y el trabajo duro para alcanzar nuestras metas. Mi padre dejó México, su país y su certificado de médico para asegurar a mí y a mis hermanos un futuro mejor en Estados Unidos. Por ese sacrificio y esfuerzo, estoy aquí hoy viviendo mi sueño. Gracias, mamá y papá, por siempre cubrir mis necesidades y animarme a crecer espiritualmente, físicamente, socialmente y académicamente. Además, por amarme incondicionalmente. Estaré por siempre en deuda con ustedes. Aunque mi tiempo en la preparatoria fue reducido de lo normal por los juegos alegres y locos que jugamos las muchachas, a veces perdimos o las luces del viernes. La clase 2021 está llena de talentosos, inteligentes, amorosos y ambiciosos individuos. Se me hace tarde para enfrentar el mundo con actitud positiva para conquistar el mundo. Aunque este año no ha sido fácil, estoy orgullosa de que hemos logrado cursar los años de secundaria, aplicar para la universidad y ajustarnos al aprendizaje remoto durante la pandemia. No tengo duda de que esta pandemia ha afectado de una u otra forma a todos nosotros. Por más que hubiera deseado no vivir el último año de preparatoria bajo esta pandemia, verdaderamente aprecio las lecciones que hemos aprendido. Todos nos damos cuenta cuánto damos por sentado, cómo visitar a nuestros abuelos, jugar los deportes en la escuela, salir a comer en restaurantes y otros eventos escolares. Esta pandemia nos ayudó a valorar más a nuestros maestros y el gozo de estar sentados en persona siendo instruidos por ellos. Estoy muy orgullosa de que hemos podido vencer todos los obstáculos y nos hemos podido graduar hoy y empezar de nuevo, a pesar de que este virus nos ha confinado y mantenernos a 6 pies de distancia, todos hemos logrado sobrevivir a estos tiempos difíciles. Ahora, quiero agradecer y dar gracias a todos los que han sido por buena influencia para mí. Primeramente, quiero darle toda la gloria a Dios. Él nunca me ha olvidado y me ha dado las fuerzas, ánimo y perseverancia para esforzarme espiritualmente como académicamente en la vida. Quiero dar gracias a mis abuelos, quienes les dijeron sí al Señor antes que yo naciera. Por esta decisión puedo llamarlos para siempre a mí. Puedo llamarlo para siempre amigo. Otra vez, gracias mamá y papá por su amor y guía y apoyo. Gracias por grabar los valores morales y buenos modales en el corazón de todos sus hijos. Quiero dar gracias a mis 4 hermanos mayores, Wally, Priscila, Jocelyn y Janira. Siempre me esforcé por ser la mitad de lo que ustedes son. Quiero gracias a mis pastores de juventud por su presencia que me daba seguridad. Quiero dar gracias a mi amiga Maika, mis amigos y mis compañeros de clase por su amistad durante la juventud. Quiero dar las gracias a mis entrenadores de deportes, París, Pruneda, Beus, por ser más que entrenadores en la cancha. Todos ustedes recordarán en mí el espíritu deportista, personalidad, respeto y disciplina. Quiero dar gracias a mis maestros, señora Bailey, señora Tucker, señor Luis, señor Paris y señor Arlen. Todos ustedes han moldeado en la clase
de estudiantes, que es la clase de estudiante que soy. Yo sé que no siempre fui un estudiante ejemplar, pero me aceptaron como con mis errores. Finalmente, estoy muy agradecida con el distrito escolar y verdaderamente creo que tenemos los mejores maestros y personal del apoyo del mundo. Los siguientes años determinarán la clase de persona que seremos. Recordemos, sacrificios, perseverancia, disciplina y desarrollo mental le permitirá vivir cualquiera de sus sueños. Quiero poner la meta de todos, que todos vivamos cada día como si fuera el último. Lo más importante, pongamos prioridades en nuestras relaciones, amistades y familiares, porque ellos son los únicos que levantan el ánimo en tiempos difíciles y celebran nuestros éxitos. Felicitaciones, clase 2021, y en verdad les deseo lo mejor de la suerte. Gracias, Julissa. Quiero presentarles el presidente del 2020-2021, ASB, consejero ejecutivo. Él ha preparado un discurso para nosotros. El señor Jack Gentris. Jack Gentris. Buenas tardes. Días, buenas tardes, mis compañeros graduados. Quiero felicitarlos por llegar hasta aquí. Hemos llegado al fin de este capítulo en nuestra vida. Es tiempo de empezar uno nuevo. Pero antes de continuar, me gustaría jugar la broma del día. ¿Por qué la mayoría de MMs quiere graduarse de la universidad? Porque quieren convertirse en Smarties. Veanos a nosotros, somos todos Smarties ya. El otro día estaba pescando con mi amigo Ryan Clay. Ryan pescó un pequeño pescado, lo jaló hacia afuera del agua, se quitó el anzuelo en forcejeo este y cayó a la tierra. Entonces el pez procedió lentamente a aletear de regreso al agua. Después de verdaderos esfuerzos logró llegar al borde. Estaba tan cerca de llegar al agua, pero entonces dejó de aletear, se dio por vencido. Ryan entonces agarró al pescadito y lo ayudó a entrar al agua. Ahora, ¿cómo esto nos aplica a nosotros? Bueno, imaginemos que somos un pescadito. La graduación es como aletear para dejar el anzuelo. Hoy nosotros, de alguna forma, somos más independientes y tenemos que encontrar el camino a las aguas, donde seremos mejor. Ahora, con frecuencia, en la vida aletamos y a veces queremos darnos por vencidos. Obsérvenme a mí. Nunca se den por vencidos de seguir aletando o luchando. Y cuando están ya tan cerca del agua, allí siempre encontrarán a alguien que les ayude. Nunca tengan pena de pedir ayuda. A medida que aguantamos lo que venga, puede que nos crucemos con obstáculos como: ¿quién lavará mi ropa? ¿Quién me cocinará? ¿Quién hará mis compras de comida? ¿Qué quiere decir no tener suficiente dinero? No tenga miedo. Podemos lograr llegar a las aguas de los mejores mientras nunca dejemos de luchar. Obsérvenme a mí. Nunca deje de aletear o luchar. Y no tenga miedo de pedir ayuda. Ahora, compuse una canción para celebrar nuestro día especial. Corona Victoria. Estaba en mis aguas. I'm getting my phone out because then it won't flop around like this paper. Voy a sacar mi teléfono para que no esté dando vuelta aquí como el papel. Okay, it's dead. Muy bien, dice.
Okay, the song, I named it Corona Diploma. La canción la que compuse la nombré Corona Victoria. I'm a mess. Okay, here it goes. Soy un desastre. Bien, vamos. Hoy es el día, mis queridos viejos amigos, ahora que lo han logrado, al final valió la pena. Aprendimos a sumar y dividir. Ahora es tiempo de darnos cuenta si verdaderamente lo necesitamos en la vida real. Me encanta la manera en que aprendí a escribir acerca de historia y ciencia, a veces sobre mi propia persona. El crecer pareciera que toma mucho tiempo, amigos. Tenemos que seguir adelante. Pero ahora, finalmente podemos continuar hacia adelante. Agarren su sombrero y vean hacia los cielos. Tírenlo hoy, este tiempo de nuestras vidas. Así es, en un abrir y cerrar de ojos, ensanchen sus alas con su diploma corona y vuelen. Tuvimos deportes gracias a la señorita McCurdy. Ella nos dio una última oportunidad de jugar y ser deportista, y el prom fue una bomba. Gracias a los padres y maestros que tomaron el mando. Usar mascarilla ha sido divertido. La cosa es que siempre necesito chicle. Gustar en Zoom era interesante, pero cuando teníamos las cámaras apagadas, siempre estaba en la cama. Agarren su sombrero y vean hacia el cielo. Tírenlo en este tiempo, es nuestras vidas. Es así, en un abrir y cerrar de ojos, ensanchen sus alas con su diploma, corona y vuelen. Extraño en la noche a todos mis amigos. Ese tiempo era un tiempo bien usado. Ahora sabemos que eso es todo lo importante. Al final, nuestros amigos. Ya crecimos, hemos sido amigos, animados por nuestros amigos jóvenes y de más edad. Gracias a nuestros maestros que siempre supieron, siempre lo podríamos hacer, pero fue gracias a ellos. Nuestros maestros, familia y amigos, todos ahora agarramos nuestros diplomas y volamos. Gracias, Jack. Ahora me gustaría introducir a nuestro subdirector, Jim Wood. Jim presentará los reconocimientos a nuestros graduados. Seguir a Jack. Felicitaciones a todos los graduados. Si pudieran pensar en cómo eran 12 años atrás por un momento, imaginando en primer grado, pensando en el último año de preparatoria que sería como hoy,
Estoy seguro que nunca en sus sueños se hubieran imaginado que estarían aquí, pero lo lograron. Están aquí esta noche. Han sido un honor, un privilegio servirles y estoy entusiasmado poder ver dónde la vida los lleva a cada uno de ustedes. Es con orgullo que presento a los que recibirán el reconocimiento de la Escuela Preparatoria de Otelo, la clase 2021 de Servicio a los Ciudadanos y Actividades y Reconocimiento de Atletismo para Mujeres y Varones. El primer reconocimiento será para la clase de Servicio de la Comunidad. Este reconocimiento se hará al estudiante, quien demostró excelente asistencia y actitud positiva hacia el personal de la escuela y compañeros del plantel. En pocas palabras, el estudiante recibe el reconocimiento como ciudadano. Buen ciudadano. Puedo decir que nunca he visto un estudiante tan amable que trata a todos con respeto y dignidad. Él es humilde y no busca reconocimiento. Este año el reconocimiento de Entrenamiento de Compasión se va a Jesse Valendijam. Gracias, Jesse. El segundo reconocimiento de la clase 2021 de servicio, este reconocimiento al distinguido estudiante por el servicio especial a la Escuela Preparatoria de Otelo. El reconocimiento será para el estudiante quien escogió servir a otros casi en todo aspecto de la vida. Este año el ganador es bien conocido por su trabajo ayudando a otros estudiantes a ser mejor en sus clases, la presencia constante de ella en los corredores ayudando a otros estudiantes con sus tareas escolares. Este reconocimiento va a Ana González. El siguiente reconocimiento es de actividades de la clase 2021. El reconocimiento de actividades es presentado al estudiante quien refleja el espíritu de la preparatoria. Dicho en palabras de otro ganador, él ha demostrado constantemente la disponibilidad de participar en las actividades escolares, desde asambleas y otras. Él ofreció su tiempo para los eventos de programa ABIT y otras campañas de colectar fondos y él y un estudiante siempre he podido contar con su apoyo al respecto. Este reconocimiento de la clase 2021 va a Carlos Mota. Gracias, Carlos. Los últimos dos reconocimientos son del atletismo de hombre y mujer. Aunque no hago mención de ellos, estos estudiantes de la preparatoria de Otelo han demostrado excelencia en varios campos de atletismo. El reconocimiento de atletismo femenino de la clase 2021 es en deportes múltiples como golf, tenis y carrera. El ganador de este año es muy conocido como quien juega en equipo dentro y fuera de la cancha de tenis. Ella siempre puso el 100% en cualquier deporte que participó y animó a sus compañeros de hacer lo mismo. Su presencia y entrega son impresionantes. La ganadora femenina de este reconocimiento va a Halle Perez.
El atleta varón de la clase 2021 ha sido además reconocido como atleta trideportista. Uno de los entrenadores lo dijo así. Él no ha sido uno que hable mucho, pero simplemente fue mostrar determinación y esfuerzo. Su ejemplo ha tenido un fuerte efecto en sus compañeros de equipo. El reconocimiento de este año en atletismo va para Nathan Garza Jr. Gracias, Nathan. Hace siete años, el grupo local de veteranos de guerra extranjeras nos inspiró a dar un cordel rojo, blanco y azul para honrar y dar reconocimiento a nuestros graduados quienes se han alistado al ejército del país. Queremos dar honra y reconocimiento a Cameron Carroll. Por favor, ponerse de pie, Cameron. Cameron Carroll se ha alistado a los Estados Unidos dentro del ejército. Gracias, Cameron, por hacerte disponible para servir al país. Pueden sentarse. Además, quiero dar reconocimiento a los estudiantes que se han ganado estos honores. Por favor, ponerse de pie cuando su cordón de reconocimiento sea anunciado. Si usted ha ganado una cuerda de bronce con GPA de 300339, por favor, póngase de pie. Si usted ha ganado un cordón de plata de reconocimiento con GPA de 3.4369, por favor, de ponerse de pie. Si usted ha ganado un cordón de oro como reconocimiento con GPA de 3.7400, por favor, póngase de pie. Pueden sentarse. Quiero tomar la oportunidad de agradecer a los donantes locales. Mediante sus generosas donaciones, nuestros estudiantes recibieron más de $60,000 en becas locales. Esto ha ayudado a crear increíbles oportunidades para nuestros estudiantes. Gracias una vez más. Y ahora les presentaré a su superintendente interino del Distrito Escolar de Otelo, el señor Pete Pérez. El señor Pérez vendrá a la tril y certifica la clase 2021. El tiempo ha llegado. Damas y caballeros y los estudiantes, tengo la lista que les he presentado a ustedes. Se han llenado todos los requisitos de graduación de la guía y póliza establecidas por la mesa directiva del Distrito Escolar de Otelo y el Estado de Washington. Es mi gran honor con gusto presentar en la clase 2021 de la clase preparatoria de Otelo. Gracias, señor Pérez. Señora Sharon Schutt y Mr. Mike Garza, miembros de la mesa directiva del Distrito Escolar de Otelo, con nuestro superintendente interino, el señor Pérez presentará los diplomas de nuestros graduados. Director Schutt Garza, ¿pudieran acompañarnos en la plataforma? Clase 2021, se leerán los nombres de los graduados. Clase
Mauricio Castro Hernández. Mauricio Castro Hernández. Anna Chen. Anna Chen. Skyler Wade Carlson. Skyler Wade Carlson. Gabriel Castaneda. Gabriel Castaneda. Karen James Carl. Karen James Carl. Lonel Cantu. Lonel Cantu. Juan Concepcion Cano Cifuentes. Juan Concepcion Cano Cifuentes. Julissa Cantu. Julissa Cantu. Arturo Vicente Camarillo. Arturo Vicente Camarillo. Melanie Campos. Melanie Campos. Elis Borrego Jr. Isabella Brunetti. Isabella Brunetti. Amy Christine Bates. Amy Christine Perez. Gabriel Romero Bernal. Gabriel Romero Bernal. José Juan Barroso Domínguez. José Juan Barroso Domínguez. Orlando Basurto Trejo. Orlando Basurto Trejo. Kevin Yair Barrios Hernández. Kevin Yair Barrios Hernández. Irving Asiel Barrios. Irving Asiel Barrios. Ayeseli Yesenia Pedrasta. Josiah Matthew Barrera. Josiah Matthew Barrera. Daisy Gallardo. Daisy Gallardo. Lorelai Bailey. Lorelai Spacely. Evelyn Avila. Evelyn Avila. Nicholas Ayala. Nicholas Ayala. Anna Atanasio. Anna Atanasio. Victor A. Atilano Jacobo. Victor A. Atilano Jacobo. Cassie Garza Alberin. Cathy Garza Alberin. Eric De Leon Arriaga. Eric De Dios Arriaga. Lizzie Andrade Rojas. Lucy Andrade Rojas. Diocelyn Arciniaga López. Diocelyn Arciniaga López. Evelyn Ambrosio. Evelyn Ambrosio. Ismael Ambrosio. Ismael Ambrosio. Cassandra Ambrosio. Cassandra Ambrosio. Miguel Angel Jr. Amezola. Miguel Angel Jr. Amezola. Israel Agustin. Israel Alucin. Robert Alegría. Robert Alegría. Rosa
Rosalinda Aguirre González. Rosalinda Aguirre González. Olga Aguilar Cortés. Olga Aguilar Cortés. Humberto Abundis Jr. Humberto Abundis Jr. Andy David Adame. Andy Davis Adame. Malachi Nicholas Garza. Malachi Nicholas Garza. Jack Edward Gentry. Edward Gentry. Jesus Antonio Garza. Jesus Antonio Garza. Kevin Alexander Garza. Kevin Alexander Garza. Jerry Ali Garza. Jerry Ali Garza. Jason Garza. Jason Garza. Emily Janelle Garza. Emily Janelle Garza. Ashley Garza. Ashley Garza. Nathan Garza Jr. Nathan Garza Jr. Isabel Garcia Luna. Isabel Garcia Luna. Charlie Garcia Montes. Charlie Garcia Montes. Rogelio Galvez. Rogelio Galvez. José Martín Galván Zamora. José Martín Galván Zamora. Caleb Martín Foster. Kevin Martín. Jaden Flores. Jaden Flores. Mariana Faustino Rodriguez. Mariana Faustino Rodriguez. Dylan Everett. Hillary Alvarez. Zaira Marlene Farias. Zaira Marlene Farias. Crystal Elizarra Raz. Crystal Elizarra. Jasmine Renee Edley. Jasmine Banet Esten. Isaí Duran Huerta. Araceli Elizarra. Araceli Elizagada. Jesús Durán. Jesús Durán. Vanessa Durán Alvarado. Vanessa Durán Alvarado. Manuel Lazo Durán Jr. Manuel Lazo Durán Jr. René Durán. René Durán. Jenny Jean Doro. Jenny Jean Doro. Judith Dominguez Romero. Diego Francisco. Diego Francisco. Yamila Dominguez Serna. Karina Davila. Hilario de León. Hilario de León. Adrian de León Jr. Adrián de León Jr. Darly Garza. Ángel Gabriel de la Cruz. José Andrés Cortés. José Andrés Cortés. Luis Cruz. Luis Cruz. César Cortés Manso. César Cortés Manso. Alondra Contreras Cedillo. Alondra Contreras Cedillo. Ryan Jacob Clay. Ryan Jacob Flores. Becky Club. Becky Club. Francisco Lopez Gonzalez. Francisco Lopez. Kayla Denise Gonzalez Jr. Jacob Denise. Isaías
Isaí López. Isaí López. Jennifer Lobos Díaz. Jennifer Lobos Díaz. Emma Elizabeth Watson. Anna Elizabeth Watson. Jorge López Jorge Cortés. López Cortés. Brandon Michael Kress. Brandon Michael Kress. Eileen Leal. Ashley Nicole Kress. Leslie Larios Moreno. Jacob William Jules. Andrea Juarez. Logan Scott Hollingsberg. Phoenix J. Ismael Hernandez Velasquez. Candice Leanne Vera. Maria del Rosario Hernandez Maldonado. Sergio Hernández Vázquez. Jacqueline James Hawley. Isaac Joel Guzman. Alberto Gutiérrez Morales. Angel Andrew Gutierrez. Samantha Yvette Guerra. Gabriela Guerrero de Jesús. Samantha Karen Herman. Josefina González Rodríguez. Adriana González Ambrosio. Ana Yvette González Jacobo. Jonaya González Pineda. Jay González. Diana Saraí González. Carmea Sosa González. Bo Esteban González. Alonso Jaciel González. Christine Tina González Ramírez. Jesús González III. Francis David Gómez Jr. Mercedes Hope González. Manuel Gómez Asensio. Berenice Gómez Álvarez. Ramón Martínez Pavo Jr. Sandra Padilla Munguía. Iris McKenzie Osuna. Cesar Padilla. Marisa Liana Orozco. Giovanni Osorio. Reggie Nepomuceno Agustin. Eric Ivete. Carlos Alejandro Sosa Pérez. Kaylian Daniel Muro. Kaylian
Edgar Mora. Edgar Mora. Moisés Montes. Moisés Montes. Adrián Montemayor. Adrián Sotomayor. Andrés Montemayor. Andrés Montemayor. Jorge Mondragón. Jorge Mondragón. Sandes Montejano. Rafael Mendoza Ramirez. Rafael Mendoza Ramirez. Mia Isabella Marco. Mia Isabella Marco. Ricardo Mendoza. Ricardo Mendoza. Osvaldo Mendoza. Osvaldo Mendoza. Joshua Sahuel Mendoza. Dulce Vanessa Medina. Lupe Vanessa Medina Stenser. Grecia Torres Mendoza. Grecia Torres Mendoza. Melissa Martinez. Marisa Martinez. O Melissa. Víctor Manuel Mendoza Ampollano. Efraín Martínez Jr. Efraín Martínez Jr. Valentín Martínez. Valentín Martínez. Talía Yasmín Martínez. Talía Yasmín Martínez. Jonathan Martínez. Jonathan Martínez. Lauren Marta Maple. Lauren Marta Maple. Alex Antonio Martínez. Alexis Maldonado. Alexis Pérez. Maldonado Pérez. Adriana Martínez. Adriana Martínez. Joana Maldonado. Joana Maldonado Domínguez. Ivan Maldonado Ramírez. Aileen Maldonado Ramírez. Pablo de Jesús Maldonado. Shailene Maldonado. Shailene Maldonado Mendoza. Elidia Teresa Magaña. Elidia Teresa Magaña. Leonardo Maldonado Ángel. Maldonado Ángel. James Philip Shane. James Philip Shane. Damaris Salazar. Tanisha Salisbury. Tanisha Starberry. Oscar Reese. Oscar Green. Renee Saavedra Jr. Renee Saavedra Jr. Dulce Juliana Rojas. Lupe Juliana López. Melissa Roman. Melissa Roman. Daniel Rojas. Estela Rodriguez Septimo. Estela Rodriguez Septimo. Brian Anthony Rodriguez. Brian Anthony Rodriguez. Ruben Rodriguez Jr. Ruben Rodriguez Jr. Alondra C. Rodriguez. Alondra Ciris Rodriguez. Jonathan Rocha. Jonathan Walsh. Yvette Robles. Yvette Robles. Jacob Paul Rivenman. Jacob Paul Rivenman. Manuel Revuelta. Manuel Meñol Revuelta. Riley Reno. Riley Reynolds. Annika Ramos. Armando Ramirez Cepeda. Armando Ramirez Cepeda. Magali Ramirez Pineda. Magali Ramirez Pineda. Johaira Janet Ramirez. Johaira Janet Ramirez. Ed Reglan. Alex Quiroz. Alex Quiroz. Adolfo Angel. Atoso Alex Quiñones. J.
Giselle Guadalupe Portillo. José Luis Policarpio López. Jaden Alex Cor. Virginia Pineda. Esmeralda Pineda Feliciano. Dominic Silvia Pinares. Adrián Alonso Pimentel. Ismael Pérez. Oscar Pérez Pineda. Jair Pérez. América Peña Barrios. Fernando Peña Robles. Brian Pastor Zúñiga. Aileen Malin. Darlene Denise Parra. Gregory Waxon. Alejandro Martín Vizcarra. Jacqueline Zúñiga de Díaz. María Velázquez. Jair de Juan, Texas. Jacqueline Vega. Turner Jared Wagner. Vanessa Vázquez. Risa Pirueta Torres. Christian Vázquez Mendoza. Jonathan Verduzco. Adriana Azucena Patrias. Juan Antonio Vázquez Galvez. Noy Vargas. Chris Elijah Vázquez. Isaí Vázquez Jr. Arcy Alessa Valencia. Gustavo Vargas Galvez. Era Valdez. Isaiah Valdez. Anthony Brian Portillo. Valentín Martínez. Kyler Ritten-Carl. Adriana Alicia Valencia. Jorge Ángel Torres Gómez. Carlos Valdez Álvarez. Isaac Daniel Valdez. Alexandria Periodes. Macaya Denet Tobar. José Alfredo Tapia. Mercedes Torres. Tracy Torenberg. Stephen Douglas Talbert Jr. Christopher Aaron Solfer. Andy Tapia Vasquez. Adriana Sanchez Cepeda. Justin Suarez. Mario Sanchez Jr. Arturo Solorio Jr. Zúñiga Flores. Jonathan Elías Padilla. Jelin Zúñiga Díaz. Rosa Jalín Hernández Ramírez.
Familias y quienes los acompañan, por favor recuerden que nuestros graduados estarán dejando el estadio Husky de ceremonia y estarán disponibles en el estacionamiento frente al gimnasio para empezar la celebración. Por favor, no entren al área de ceremonia. Por favor, no se encuentren con los estudiantes hasta que hayan llegado al estacionamiento. A la comunidad de Otelo les presento la clase 2021. Graduados pueden intercambiar sus tassels de derecha a izquierda. Gracias. Esto concluye nuestra ceremonia de graduación para la clase 2021. Que tengan buenas noches.